dos personas a las que admiro y que respeto y que están comprometidos con la audiencia de Sin Censura. Es el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, a quien saludo con mucho gusto. Hamlet, gracias por tu paciencia. Disculpen que me haya extendido en la conversación por esta noticia de último minuto. Siempre a tus órdenes para escuchar también lo que tengas que aportar para la audiencia de Sin Censura. Hamlet, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Pues la verdad es que es una mala noche, qué tristeza lo que acaba de revelarse. Es una situación global que hay que atender. Me acuerdo ahorita que tuvimos un encuentro latinoamericano de legisladores y estaba no recuerdo si era el vicepresidente o secretario de la Cámara de República Dominicana, y hablábamos sobre el tema de la migración, sobre la situación de Haití, y nos decía que lo que se requiere es una acción global, porque un país solo no puede resolver este problema que es mundial. Tú lo manifestabas sobre la crisis que hay en el Mediterráneo, lo que ocurre en nuestra frontera norte. Seguramente entre los que lamentablemente fallecieron, pues habrá personas de muy diversas nacionalidades. Y es una cuestión en la que mi generación y las futuras generaciones debemos de tomar un gran compromiso para poder resolver, porque no puede seguir sucediendo esto en nuestro planeta en pleno año 2022, Vicente. Por favor, desde tu trinchera legislativa, no lo hemos ni siquiera platicado a detalle ni a profundidad, porque a lo mejor ni sabías de mis vivencias en la lucha proinmigrante, incluso la historia de mi familia, mi historia propia, Hamlet, pero sí hay que tener cuidado con esta idea de un nuevo programa brasero. Yo puedo dar testimonio, hablar con conocimiento de causa de lo mucho que se violó los derechos de los mexicanos que formaron parte de ese programa brasero. Mi abuelito, el otro abuelito, el papá de mi mamá, fue brasero y yo sé fumigaciones genitales que les hacían. Para irse, no podemos ir en esa ruta, pero habría que esperar a ver qué es lo que van a negociar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Joe Biden. Pero te encargo que, en efecto, esta generación ponga el dedo en el renglón, mi querido Hamlet Almaguer. También saludo al amigo Marcelino Gómez Brenes, analista, miembro de esta familia. ¿Cómo estás, Marcelino? Te saludo con mucho gusto, como siempre. Hola Vicente, pues igual viendo la noticia triste y con lo que acabas de comentar, hay una deuda histórica con los exbraceros. Primero yo creo que hay que pagarles todo lo que se les debe por parte del gobierno mexicano y por parte del gobierno norteamericano. Sí sería un buen tema para analizar, para discutir qué tan favorable puede ser. Y esta noticia es muy, muy lamentable. Aquí en Chihuahua lo vivimos en el día a día, sobre todo por todos aquellos hermanos centroamericanos, latinoamericanos, mexicanos que están por pasar, por intentar cruzar, que también en ocasiones eligen nuestro estado, sobre todo Ciudad Juárez, como una nueva residencia. Y la verdad que es muy triste esa situación. Hay que hermanarnos como continente, como americanos, como latinoamericanos, y también creo que ha hecho falta un empuje más fuerte o un poco más de atención por parte del gobierno actual para impulsar más estos temas, Vicente. Pues hagamos lo que nos corresponde a todos desde nuestra trinchera, mi querido Marcelino. A ver, déjenme preguntarle a Hamlet Almaguer sobre el evento de ayer en Coahuila. Ahí estuvo Hamlet Almaguer. ¿Unidad? ¿O todavía sigue siendo un sueño la unidad en Morena con un Monreal que aprovecha cada oportunidad para, desde mi perspectiva, no necesariamente apostarle a la unidad? En momentos en que hay un sector de Morena que pide la renuncia, exige la renuncia de Mario Delgado, presidente nacional de Morena,
y Citlali Hernández como secretaria general, lo mencionábamos el viernes. ¿Qué nos puedes decir de lo que ocurrió ayer en Coahuila, Hamlet? Pues primero, Vicente, fue un evento emblemático, la asistencia fue concurrida. Platicando ahí en la comida salían las cifras, algunos manifestaban 7,000, 8,000, hasta 10,000 personas. En un municipio suburbano que pertenece a la región de la Laguna, el municipio de Madero, que gobernamos por segunda ocasión, nuestro alcalde ahí, perdón, es reelecto, y además dentro de un distrito que ganamos de mayoría con el diputado Borrego. En esa zona tenemos hasta 6 alcaldes, es una zona en la que a Morena le ha ido bien. Y pues la verdad es que la afluencia fue importante, muchos coahuilenses de distintas regiones del estado, gente que fue desde Saltillo, por supuesto los que viven ahí en la Laguna, y también la participación de las figuras nacionales de nuestro movimiento, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien acababa de cumplir años hace un par de días, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, a quien le dieron también una cálida bienvenida y se notaba mucho movimiento en la ciudad, en el municipio, sobre eso, incluso espectaculares y grupos de personas en algunos lugares. Y finalmente, pues Ricardo Monreal, que tenía ahí algunas brigadas, por el tono de voz y las manifestaciones que realizaban, creo que no eran coahuilenses, no sonaban muy, muy norteños. Y pues el discurso, la verdad es que la sola invitación al evento era una manifestación de unidad, era tenderle la mano para que no se quejara de que lo estaban dejando fuera. Finalmente, pues es el pueblo, ¿no?, quien señala las preferencias, es el pueblo quien va a decidir quién es su candidato o candidata a la presidencia. Y en este caso, pues quedó muy claro, me parece que el discurso se centró mucho en su rencor o en su molestia, y no tanto en el futuro o el proceso. Tan es así que el secretario de Gobernación le respondió y también Mario Delgado le respondió en su intervención. Entonces, pues sí, la verdad es que se notó ahí un poquito esa molestia. Además, Monreal abusó del uso del micrófono, creo que se aventó ahí como 20 minutos, habló muchísimo. Yo creo que habló él solito lo mismo que la jefa de gobierno y el secretario de Gobernación por separado. Pero va, bueno, a decir que habló, va a decir que habló por lo que no lo dejaron hablar en el Estado de México, pues lo juntó en Coahuila. Nótese mi sarcasmo, mi querido Hamlet. Pues sí, yo creo que como no había hablado hace mucho tiempo, entonces ya ahí se aventó sus 20 minutos. Pero bueno, ese sería mi resumen. Muy buena afluencia de coahuilenses, muy buen ánimo. Estaban ahí también las corcholatas locales, que muy bien. Y finalmente, pues, le tendieron la mano y mostró su molestia en lugar de buscar algo más constructivo, Vicente. Mi querido Marcelino Gómez Brenes, ¿cómo ves dos eventos importantes de Morena en los que la mayoría le apuestan a la unidad, aunque pues tenemos estos pues personajes, ¿no? Ricardo Monreal, el propio Gibran Ramírez, que hace su chamba en redes sociales y creo que no va muy de la mano con pues aquí vamos todos para adelante, sino que está claramente definido a defender a capa y espada a Ricardo Monreal, aunque Ricardo Monreal no sea el más apapachado, por decirlo de alguna manera, por la gente de a pie de Morena, Marcelino. Sí, porque la relación de Monreal con el movimiento y sobre todo con las bases, con la militancia, es irreconciliable, Vicente. Yo creo que ya ahorita es una última oportunidad de chantajear a la dirigencia del movimiento, del partido, de tratar de simular lo que representa. Como dice Hamlet, probablemente no eran coahuilenses los que lo acompañaron al evento. Yo creo que era muy probablemente una horda de zacatecanos monrealistas los que lo acompañaron, impulsaron esas porras y esas manifestaciones que rompen con el discurso de unidad que mal que bien se ha ido construyendo en el movimiento,
poco a poco cada uno de los aspirantes, de la aspirante Claudia Sheinbaum también, pues han ido entendiendo el rol, la dinámica de cómo será el proceso de selección para el 2024. Creo que en todos los equipos que los acompañan y que la acompañan ha habido madurez, se están enfocando en trabajar, en posicionarse, en ganar la futura encuesta, y el equipo monrealista pues rompe con esta dinámica, intenta romper con este ambiente de algarabía que se dio el fin de semana, y bueno, pues eso lo va a seguir desacreditando cada vez más, pero no va a restar en lo que se aproxima el 2023 poder romper por fin con dos grandes bastiones del PRI, Vicente. A ver, denme su opinión, porque este es un debate súper interesante y necesario, urgente, que de hecho iniciaba también esta mañana con una entrevista que nos concedió Citlali Hernández, secretaria general de Morena. ¿A quién abrirle las puertas y a quién no? ¿Quién merece llegar al movimiento y sin trabajar necesariamente como muchos que desde abajo han impulsado a Morena, terminan siendo tomados en cuenta para candidaturas o para puestos? Me refiero porque le hacía comentarios a Citlali Hernández por el caso de Luis Fernando Salazar, este joven político, bueno, no sé qué tan joven, pero este político que buscaría ser el candidato de Morena para buscar la gubernatura en Coahuila y estaría enfrentándose al senador Guadiana, que es pues cercano, un respaldo de Ricardo Monreal, y del subsecretario de Seguridad, Mejía Verdeja, creo que el hombre más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador de esta terna. Bueno, esa es mi opinión. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, defendió las aspiraciones del expanista, y lo peor no es que es expanista, el ex calderonista, así lo quisiera pensar, el ex calderonista Luis Fernando Salazar, para buscar la gubernatura de Coahuila. Se ha desatado controversia, polémica en Twitter, y bueno, pues Delgado defendió las aspiraciones de Salazar Fernández, argumentando que como diputado federal todas sus votaciones fueron para apoyar las reformas del presidente de la República. Es un referente que él decidió de manera voluntaria unirse a la Cuarta Transformación y lo ha hecho con mucha lealtad. De acuerdo al reporte que estoy leyendo, lo equiparó con Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio, cuyas candidaturas en 2021 fueron anuladas por no presentar informes de gastos. A Luis Fernando Salazar le aplicaron la misma que a Morón, la misma que a Félix, por 4,000 pesos cuando iba claramente encabezando todas las encuestas en el municipio de Torreón. O sea que ya fue candidato del movimiento en Torreón este señor que decía que Felipe Calderón era el mejor presidente en la historia de nuestro país. Dame tu opinión, Hamlet, porque creo que esto ha encabritado a más de uno de la base o de las bases en Morena. Obviamente las comparaciones son odiosas, pero a veces pues hasta necesarias, ¿no? Por ejemplo, hablar de Lili Téllez, que chapulineó y que traicionó al movimiento. Germán Martínez, que llegó como expanista, excalderonista, se convirtió en senador de Morena, fue titular del IMSS y ahora vuelve a apuñalar al movimiento y se va al Grupo Plural en el Senado y se ha convertido en uno de los más férreos críticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dame tu opinión, Jaime. Pues en cualquier parlamento y en la sociedad en general, Vicente, hay un crisol, una gama de ideologías, ¿no? Morena se ha conformado, por ser un partido de reciente creación, con muchos exmilitantes del PRD, que antes venían de otros movimientos de izquierda, del PSUM y demás, con varios del Partido del Trabajo, por ejemplo, también, que decidieron sumarse, con un número importante de expriistas que algún tiempo el PRI, basta recordar que tuvo una corriente democrática, tuvo una corriente nacionalista, distinta, por ejemplo, a la que defendía el neoliberalismo y los tecnócratas. Siempre hubo un PRI
laico y nacionalista que tenía ciertas ideas de centroizquierda o de izquierda, algunos de ellos están en Morena. Personas que habían estado en el PRD, ya lo manifestamos, en Movimiento Ciudadano, que durante 12 años acompañó al presidente de la República como Convergencia y como MC en las anteriores coaliciones. Otros grupos, sindicatos, agrupaciones y demás. Y lo que tenemos es muy, muy, muy pocos panistas, muy pocos panistas, y con claras referencias como las que mencionas, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de Lili Téllez? Bueno, pues ahora creo que no pasa un día sin que ataque al movimiento y al presidente de la República. El caso de Germán Martínez, esos votos hacen falta en el Senado de la República, llegaron en una ola, no por ellos, la verdad. Yo creo que en un ejercicio autocrítico, pues quienes llegamos al Congreso sabemos que la mayor parte de ese triunfo se debe a la marca de Morena, al movimiento, por supuesto, en primer lugar, al ejercicio de gobierno del presidente López Obrador, quienes entramos en 2021 al Parlamento, y quienes están desde 2018, porque resultaron electos senadores que duran 6 años, pues llegaron precisamente en esa ola por la plataforma política del presidente. En ese contexto, pues ha sido complicado que los panistas comprendan al movimiento en su totalidad. A lo mejor en un inicio les nació el amor o el interés y se sumaron, y poco a poco se empezaron a despegar cuando vieron que no compaginaba su ideología con lo que ocurre. Hay ejemplos así a nivel nacional, pero yo te quiero poner un ejemplo a nivel local en mi estado. José María Martínez, el coordinador de los diputados locales, pues es claramente un militante, ex militante del PAN. Su hermana es la presidenta del PAN en Guadalajara. Él fue senador por el PAN. Y pues, por ponerte algunos ejemplos, le ha votado a favor al gobernador Alfaro la designación del fiscal general del estado, la cuenta pública, la autorización de más deuda para 2 proyectos, uno de una presa y el otro del tren ligero. En el tema del tren estamos de acuerdo porque es un proyecto que conjunta inversión del gobierno federal, 2.000 millones que le autorizó el presidente de la República, inversión del gobierno del estado, inversión de la iniciativa privada y una parte de deuda. Aunque creo que los proyectos de infraestructura estratégicos pues no deberían de financiarse con deuda, sino como lo hace el gobierno federal, con ajustes del gasto. Pero bueno, el otro pues ha tenido ese comportamiento. Entonces, todas mis referencias de gente que viene del PAN, pues la verdad es que no son las mejores. En un ejercicio también de transparencia, pues está público en mis redes sociales. Yo estuve el domingo en Coahuila, conozco a Ricardo. Y si yo fuera coahuilense, pues yo votaría por Ricardo. Si a mí me consultaran en la encuesta, yo diría que Ricardo. ¿Ricardo Mejía Verdeja? Ricardo Mejía Verdeja, correcto. Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Federal, quien desarrolla gran parte de las funciones en esa secretaría, es un excelente estratega, es visionario, fue diputado de Movimiento Ciudadano en una bancada en la que, por ejemplo, estaba la secretaria Luisa María Alcalde y muchos otros. Me parece que también estaba en esa conformación el ahora gobernador Durazo, que es lo que te decía, ¿no? De ese movimiento que en ese entonces pertenecía a la coalición de izquierdas. Y Ricardo ha hecho un gran trabajo en la subsecretaría, lo veo muy seguido en las mañaneras, como bien mencionas, me parece que es una persona cercana al presidente. Ahora, este diagnóstico no puede llegar al extremo de decirte, yo creo que Luis Fernando no tiene ningún derecho a participar. Pues que el ciudadano participe, ¿no? Pero que la ciudadanía, pues, y sobre todo la militancia de Morena, revisen los perfiles y decidan. No me parece, como se ha mencionado, que se trate de un intento de imposición, ni mucho menos. Simplemente aparecen las encuestas, esto es natural. Claro. Si es una persona que tiene, ¿qué te gusta? Lo me dijiste hace rato, 20 o 30 años haciendo política en el estado. Si ya fue diputado local, si ya fue senador, si ya fue diputado federal, si aspiró a ser candidato en Torreón, pues es evidente que el nombre es conocido. Pero si tú te fijas en las encuestas recientes, aunque Ricardo Mejía Verdeja es un poco menos conocido, tiene más puntos favorables, lo cual me recuerda, por ejemplo, lo que ocurrió con Nora Rubalcaba en el estado de Aguascalientes. Era menos conocida, pero tenía mucho margen de crecimiento porque su apreciación era
favorable. Y todo lo que se ha revelado hoy, bueno, pues ya lo comentó la secretaria general del partido, me parece que ella tiene una posición institucional, y bueno, ese sería mi comentario, Vicente. Muy bien, Maltus Gamba en Twitter dice, algunos simpatizantes de Morena les parece poca cosa que el partido haya ganado 14 gubernaturas en 2 años. Piden la salida de Mario Delgado y Citlali Hernández porque se perdió en 2 estados. Esas cifras las quisiera cualquier partido de oposición. Morena se fortaleció. Pero también ha habido resbalones. El caso de Clara Luz Flores va del PRI a Morena y pues ya sabemos el resultado en Nuevo León, solo por mencionar un ejemplo. Dice Chick Sion en Twitter, si las candidaturas se decidieran por este simplismo de que solo las bases, que nadie conoce además, hoy no estaríamos festejando que el país se ha teñido de guinda ni que tenemos mayoría en las cámaras. Es más, ni en 2018 hubiéramos ganado. Ahí sí lo del 2018, debí de haber dicho, del 2018, no estoy de acuerdo, pero siempre abierto para el debate. Marcelino Gómez Brenes, ¿cómo ves esta situación? Que creo que, pues que es menester abordar en este proceso de transformación. Yo pienso, Vicente, que hubo un tiempo en el que era necesario para nuestro movimiento, para poder, sobre todo previo al 2018, en 2017, donde se dieron asambleas de unidad en cada uno de los estados de la República, en donde se invitó a sumarse a todos aquellos personajes apartidistas, provenientes de otros partidos políticos, exdiputados federales, locales, presidentes municipales, incluso gobernadores, porque requeríamos una gran alianza y una gran unidad, una gran unión rumbo a la elección del 2018, que se triunfó con un amplio margen. Pero yo creo que posterior a eso sí debió haberse hecho una franca delimitación de la gente con ideales, con la gente formada dentro del movimiento, y no del movimiento actual, sino del movimiento de izquierda y el movimiento progresista de nuestro país, que bastantes cuadros tiene históricamente, y darles preferencia para poder encabezar los lugares de elección popular, poder encabezar ayuntamientos, poder encabezar senadurías, incluso gobernaturas, porque si no se va desdibujando el proyecto, se va cayendo en un movimiento electorero que busca, como bien sí puede presumir Mario Delgado, pues se ganan elecciones, pero también en un futuro hay que ver con quién se ganó y qué resultados se van a ir teniendo. Yo creo que es momento de poder corregir esta tendencia, de poder dar posibilidad a la gente que más que ser políticos profesionales, Vicente, y venir con una larga trayectoria y un buen currículum de ganar elecciones, etcétera, pues tener causas que tengan ideales bien, bien firmes y que puedan continuar con el proyecto Alternativa de Nación, porque también, ¿qué va a pasar? Ahorita yo tengo el sentimiento de que muchos personajes que están en cargos de elección popular se detienen a continuar con las prácticas del pasado porque está el presidente de la República, está Andrés Manuel López Obrador observándolos y guiando el camino de todos ellos, pero una vez que no esté el presidente y también ahora con la renovación del partido, con asambleas abiertas en todos los estados, en todos los distritos federales, en plazas públicas, con la posibilidad de que prácticamente gane el que acarre más, pues va a ser complicado darle continuidad a una línea política ideológica que se trata de mantener y que se trata de establecer en el gobierno, Vicente. Déjenme, porque además tengo entendido que vas a correr después de esta mesa de diálogo en unos minutos, Hamlet, déjenme pedirle su opinión. A lo mejor te tienes que despedir después de tu comentario, Hamlet, yo me quedo con el buen Marcelino. Tu opinión acerca de estos ataques al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el hijo menor de edad, Lili Téllez, nefasta respuesta de Lili Téllez al presidente, luego de
llamar cobardes a esos que atacaban a su hijo. El problema es conmigo, dice el presidente. Ya vimos también en redes hoy al hijo de Felipe Calderón y de Margarita Zavala arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y de alguna manera avalar o buscarle una justificación al ataque a un adolescente de 15 años. Yo no sé si desde tu trinchera legislativa, Hamlet, se puede hacer algo, porque esto se está tornando muy feo. Que en redes sociales cualquiera pueda abrir una cuenta apócrifa, falsa, hacerse pasar por algunas horas como Sin Embargo MX, le pusieron Sin Embargo MEX, y hasta sugerir un intento de suicidio del hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, me raya en lo criminal, en lo ilícito, en lo ilegal. Dame tu opinión y si hay algo que se pueda hacer para debatir esto y no sé, si ponerle un hasta aquí desde el legislativo, sin afectar obviamente la libertad de expresión, que creo que no tiene nada que ver con esta porquería que hemos visto en los últimos días, Andy. Sí, Vicente, pues, conforme a lo que mencionas, si hubo una cuenta por ahí apócrifa, yo creo que el Estado mexicano, la policía cibernética, las fiscalías, sí cuentan con las herramientas para poder detectar desde dónde y cuándo se creó y se operó esta cuenta. Uy, y mi querido Hamlet. Uy, yo tengo otros datos, Hamlet. Yo desde hace mucho hice denuncias de amenazas de muerte y la policía cibernética, bien, gracias, ¿no? O sea, tengo años esperando a que la policía cibernética haga algo y no ha pasado nada. O sea, también hay que serle claros y honestos a la gente. Desde mi experiencia, la policía cibernética nos ha quedado a deber. Pero perdón, Hamlet, por interrumpirte, esa es mi opinión. Sí, lamento lo de la situación que comenta. Seguramente hay muchos casos así, pero si googleas, bueno, pues vas a encontrar muchos casos de adolescentes en todo el mundo que por cuestiones de bullying cibernético en grupos de WhatsApp, en redes sociales, pues lamentablemente han tomado esa decisión, así que no es juego. A esa edad, pues las personas no están maduras mentalmente y un tipo de ataque o lluvia de este tipo sí puede afectar. Digo, ese es un extremo, pero el solo hecho de hacer sentir mal a una persona por su condición física es un nuevo acto discriminatorio. Leí comentarios en redes sociales, algunos el día de ayer, la verdad es que bastante groseros, incluso muchos intentando respaldar a Lili Téllez, quien había tuiteado también sobre el tema. Y pues respeto para los menores de edad, aunque sea el hijo del presidente, es un menor de edad, hay que respetarlo, es un adolescente. Y lejos de eso, pues hay que buscar entornos con menos violencia, con menos ataques. Si de por sí por la situación generalizada, derivada de este sexenio de Felipe Calderón, los niños dejaron de salir a las calles, de poder jugar, se generó un entorno en el que muchas veces, bueno, pues ya mejor se relacionaban a través de dispositivos electrónicos y pasaban más tiempo en casa y demás. Con todo este tipo de ataques en redes sociales, por cualquier razón, los aspectos físicos son solamente una de ellas. Muchas de las personas son discriminadas o molestadas por muy diversos factores, incluyen preferencias, identidad, identificación de género, cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la religión que profesan, sus capacidades, incluso cuestiones ya de carácter laboral, otros temas, ¿no? Económico. Cualquier caso de discriminación que se ventile a través de redes sociales, pues merece ser investigado. Vamos a revisar, yo creo que ese tema también puede intervenir hay una instancia que se encarga de atender a los menores, yo creo que ahí también puede haber algo. Y legislar en esa materia es importante, Vicente, para evitar. No hablamos de este caso, mentalmente yo sé que el hijo del presidente está fuerte. Hace algunos meses tuve la oportunidad de encontrármelo en un lugar, él estaba con sus amigos conviviendo, y me acerqué, me presenté con él,
le agradecí por el trabajo que hace su papá y le dije, oye, no te preocupes, es más la gente que quiere a tu papá y que lo apoya que aquellos que lo atacan. Y me dijo, no, yo sé, la verdad es que eso a mí no me afecta. Entonces yo estoy seguro que esto no le daña, pero el intento es de dañarlo y eso es lo que no se vale, Vicente, y ahí sí tenemos que ser muy claros con los menores de edad, no hay que discriminarlos y no hay que atacarlos de esta manera. Y sobre el tema previo, si me permites un apunte muy breve, yo entiendo la posición de Citlali y de Mario, una posición institucional de la dirigencia del partido. La Constitución nos concede a todos, por el solo hecho de ser ciudadanos, derechos políticos, la libertad de aspirar, el presidente de la República lo ha manifestado. Simplemente en este caso, pues, como bien lo mencionas, hay una trayectoria y hay un proceso que se está desarrollando. Sí hay que reconocerle que votó todo a favor de las iniciativas del presidente, que esos votos se necesitaban en esa legislatura, pero por todo lo que ha ocurrido con los demás panistas, pues yo entiendo a todas las personas que manifiestan recelo, y es una cuestión que no tendrían, por ejemplo, con Ricardo Mejía Verdeja, quien está llevando un extraordinario trabajo en el gabinete del presidente, Vicente. Pues suscribo, mi querido Hamlet, y sé que tienes que correr porque tienes otros compromisos y salidas. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, diputado? Pues agradecerte mucho, Vicente, por tu generosidad, a toda la audiencia de Sin Censura. Por supuesto, a mi amigo Marcelino, a quien veo muy activo también trabajando en el área de bienestar en favor de todos los ciudadanos de Chihuahua. Y pues me pueden encontrar en Twitter, Hamlet-Almaguer. Somos casi 10,000 ya. Muchas gracias a ti, Vicente, a todos los que nos han apoyado en este tiempo. Y estamos en todas las demás redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Hamlet Almaguer. Que tengan muy buenas noches y un saludo para todas y todos. Claro que sí, y bueno, también preparémonos para el caso de Jalisco, porque contigo no tendremos ese problema, no es por dar ideas para lo que se venga y los posibles aspirantes, pero bueno, mi querido Hamlet, mejor antes de meterte en camisa de 11 varas y meterme yo, te mando un abrazo, mi querido Hamlet, pronto conversamos aquí en Sin Censura. Muchas gracias, buenas noches, Vicente, hasta luego. Buenas noches, el diputado Hamlet Almaguer. Hablando con nosotros sin censura. Siempre le da risita cuando lo bromeo con eso, ¿no, Marcelino? Bueno. Anda contento, Vicente, porque aparte hoy Massey Kahler saca que Morena casi 2-1 para la gobernatura de Jalisco. Entonces ya es hora de que se vaya apuntando Hamlet para que no nos metan ahí externos y gente sin ideales. Es hora de que los jóvenes... Con razón lo vi hacer esto en pantalla. Mi querido Marcelino. Oye, Marcelino, ¿cómo ves a estos ojetes, a estos culebras que se le tiran encima al hijo del presidente? O sea, no me quiero imaginar el encabronamiento del presidente, pero también entiendo que en la desesperación de la oposición saben que mueven al presidente de su centro cuando le pegan donde más le duele, porque ha dicho que por el único que metería las manos al fuego es por su hijo menor de edad. Y metió las manos al fuego este fin de semana. Sí, y como bien dices, no te lo tienes que imaginar encabronado, estaba encabronadísimo. El presidente, pocas veces lo ves responder de esta manera, de manera personal, y no es para menos, como bien dice nuestro amigo Hamlet, pues es un tema peligroso, incluso riesgoso. Un joven a esa edad, imagina el bombardeo diario, no de esta semana, de años, incluso desde antes de que el presidente fuera el presidente, pues bueno, es bastante carga para un niño, para una niña, para un adolescente, para un joven de esta edad, pero también yo creo que el presidente tiene hijos fuertes, los mayores lo han demostrado, y Jesús Ernesto también, pues bueno, en el puro nombre lo tiene, ya sabes que le puso Jesús Ernesto por Jesucristo y por Ernesto el Che Guevara, entonces fuera de intentar buscar a través de la policía cibernética, que no creo que vaya a tener mucho éxito por ese lado, hay que respaldarlo, hay que mandarle ánimos y muy buena vibra a través también de las redes sociales, estar apoyándolo, porque estos ataques no van a parar, pues estos cabrones solo tienen ese tipo de respuesta al gobierno de la Cuarta Transformación, no tienen propuesta, no tienen
candidato para el 24, no tienen líderes, no tienen proyecto, no tienen respaldo popular, solo le quedan este tipo de bajezas, Vicente. Oye, mi querido Marcelino, yo no te quería despedir, que te fueras encabronado, pero te toca, Marcelino Gómez Brenes. Ahí te va. Me acaba de mandar nuestro jefe de información, Mario Toledo, esta nota que publica Reporte Índigo. Yo no me había dado cuenta, pero híjole. Porfirio Muñoz Ledo se lanza nuevamente contra Andrés Manuel López Obrador y asegura que continúa el amaciato entre autoridades y el crimen. Hoy lunes, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, volvió a arremeter contra el gobierno de AMLO. A través de su cuenta de Twitter, el legislador afirmó que en México continúa el amaciato entre autoridades y crimen organizado. Sostuvo que esa colusión otorga estabilidad condicionada a los gobernantes, pero genera ríos de sangre en la población. Fíjense cómo lo frasea Porfirio. No, si a él no se le acusa de pendejo, es una de las mentes más brillantes. Esto otorga estabilidad condicionada a los gobernantes, pero genera ríos de sangre en la población. ¿Cuánto sufrimiento innecesario para los mexicanos?, ha dicho el Papa Francisco. Los ciudadanos libres debemos organizarnos. Ya nada más falta que en la oposición digan: encontramos a nuestro candidato rumbo al 2024. Y no lo dudo ni tantito que Dante Delgado se anime desde Movimiento Ciudadano, aunque le hicieron el teatro a Enrique Alfaro allá en un evento, le gritan presidente. El que sí de plano está en la lona, creo que descartado, es Samuel García, por el petardo que ha resultado como gobernante y la crisis del agua, y decir que los otros estados no han mandado ni una chingada despensa. Mi querido Marcelino, ¿cómo ves al señor Porfirio Muñoz Ledo? Yo creo que ya encontraron la oposición, los conservadores ya tienen vocero, Vicente, porque lo que acabamos de decir hace un minuto, no tienen líder, no tienen dirigencia, no tienen proyecto. Pues bueno, encuentran en tipos como Porfirio Muñoz Ledo, que ya a esta edad, en este término de su vida, pues muy lamentable que termine también de esta manera tan vergonzosa los últimos años de su vida, han encontrado un vocero perfecto. No creo que le alcance para ser el candidato de la oposición en el 2024, aparte ese puesto ya está muy peleado y muy agandallado por Monreal, ya hasta se dice que también Ibrán Ramírez podría ser el candidato de MC a la Ciudad de México. Entonces hay una larga disputa, Vicente, entre lo que va desechando el movimiento, la oposición, ahora lo que ellos, según ellos, criticaban de que Morena recogía el cascajo del PRI, del PAN, pues ellos están llevando a los inconformes, a los renegados y a lo que va saliendo solito del proyecto para que lo represente, porque entre sus filas no hay nada. Mi querido Marcelino Gómez Brenes, siempre agradecido por tu generosidad, emocionado de hablar de estos temas sin tapujos y sin censura. ¿Por qué no cerramos, querido Marcelino, invitando a la gente para que te siga en redes sociales, para que esté al pendiente de tus opiniones y de tus acciones? Muchas gracias, Vicente. Un abrazote de Chihuahua. Estamos como Marcelino Gómez Brenes en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Te mando un abrazote a Gibran, y por aquí nos vemos la próxima semana. ¿A quién? A Gibran, mira, ya confundí a este cabrón. por estar pensando en... Se va a enojar Hamlet, cabrón, se va a enojar. Y es que te iba a decir la broma de que Hamlet salió apurado porque iba a ir a cenar con Gibran, ya ves que siempre lo... Pero no, un abrazote a Hamlet, nada más. Sí, bueno, nada más para aclarar, para que no haya confusiones, obviamente Marcelino y Hamlet han sido críticos de Gibran Ramírez, para que luego no vayan a pensar mal, mi querido Marcelino. Sí, te mando un abrazo. Un abrazote, Vicente. Que descanses, Marcelino Gómez Brenes, desde Chihuahua, hablando con nosotros sin censura. Déjenme saludar a más amigos que se suman a esta transmisión de Sin Censura Nocturno. Amigos, amigas, regresamos en breve.
Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.